السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج بھی میں حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت کے بعد Hoy también voy a leer de algunas citas de Hazrat Muslim Maud. Voy a leer algunas algunos relatos de la vida del Santo Mesías Prometido. Aunque las conozcamos, sin embargo, la forma en que Hazrat Muslim Maud nos lo muestra desde distintos puntos nos lo hace entender con más claridad. Y con ello entendemos el rango del Santo Mesías Prometido y también la ayuda que Dios le prestó. En el Sura Yunus, lo que Allah Ta'ala dice en el versículo 17, dice sobre un profeta, una temporada muy larga entre vosotros, ¿no pensáis, no reflexionáis acaso? El santo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Allah le dijo que dijera, o que dijera a los incrédulos, es un principio de la veracidad de un profeta, y es que su pasado, el pasado de este profeta, muestra dice Hazrat Muslim Maud en su discurso y surgió cuando en Qadian los oponentes de la comunidad personas que utilizaban un lenguaje muy abusivo sobre el santo Mesías Prometido, hacían discursos y bajo un plan hicieron una reunión, un yalsa, y su intención era que se generaran follones, disputas, y Allah Ta'ala no les ayudó y no concluyeron en este plan, pero todo el daño o las frases abusivas que pudieron emplear las emplearon. Y después, Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu hizo también otro yalsa, otra reunión, o deberíamos decir, una reunión, donde
respondió a las objeciones que se habían levantado y dio también pruebas de la verdad del Santo Mesías Prometido, al Islam. No están todo, pero voy a intentar leer algunas de sus citas. Hazrat Mirza Sahib, antes, si miramos la vida de Hazrat Mirza Sahib, antes de su reclamación, veremos que a los sikhs, los hindos y los musulmanes de su época, él les decía que no habéis reflexionado sobre mi pasada vida. Sin embargo, nadie se atrevía, sino que no les quedaba más remedio que reconocer que es verdad que su vida fue inmaculada. Esto va en conjunción con este versículo del Sagrado Corán que hemos leído, y es que acaso no viví una época anterior entre vosotros y cada uno testificó que esto era así, o al menos no pudieron señalarle con el dedo. Luego, vemos que Muhammad Hussein Batalvi, que era un fiero enemigo, antes de su reclamación, proclamaba en su revista sobre la pureza, y el padre de Zafar Ali Khan, en su periódico, habla respecto a su vida anterior, que era una persona muy, muy pura. Por lo tanto, aquella persona que durante 40 años no ha tenido manchas y su vida ha sido muy pulcra, ¿cómo de repente se cambió? Los expertos en psicología opinan que algún defecto moral nace gradualmente y el deterioro moral no ocurre de un golpe. No se produce un cambio repentino. Ve, por lo tanto, cuál su pasado era lúcido, puro, pulcro. Allah Ta'ala en el Sagrado Corán dice, en el Surah Mu'min, que ciertamente ayudamos a nuestros mensajeros. Esta ayuda, cuando lo analizamos en la vida del Santo Mesías Prometido, Hazrat Musa Maud dice que se le intentó matar, asesinar, y los que intentaron no lo pudieron, se le aplicaron falsos casos de asesinatos en que él había cometido. El doctor Martin Clark dijo que el Santo Mesías Prometido intentaba asesinarme. El magistrado de este caso vino con la resolución que a esta persona que reclama ser el Mesías y que nadie le ha sido capaz de detener, le voy a detener. Sin embargo, cuando el magistrado le intenta detener, ve que esta acusación sobre el Santo Mesías Prometido es falsa, y al final, separándose de los cristianos que intentaron asesinarle, esa persona que dijo que había intentado asesinarle, eso un plan que habían planeado los cristianos y que era falso. En nuestra comunidad hay un misionero, el Molvi Umar Din Saheb de Shimli, dice que él también se hizo Ahmadi de esta forma. Dice que en Shimla, Mowre Hussein Batavi, Mobdur Rahman Seyya y otras personas dijeron que ahora Mirza Saab, ¿qué debemos ahora aplicar para acabar con él? Molvi Abdurrahman dijo que Mirza Saab ha dicho que yo no voy a enfrentarme con vosotros. Nosotros vamos a hacer un enfrentamiento. Si él quiere desafiarnos, le diremos que usted ha mentido, porque primero dijo que no vamos a discutir con nadie. Y ahora está preparado para aceptar un reto. Y si no acepta este reto, armaremos escándalo diciendo que Mirza Saab
se ha rendido. Molvi Umar Din dijo, ¿qué necesidad hay? Yo voy y le asesino. Molvi Usam Hussein le dijo, ¿pero tú qué sabes? Todo esto lo hemos intentado ya hacer. Molvi Umar Din pensó entonces que si Dios le está protegiendo tanto, tendrá que ser de Dios. Y cuando hizo el bet y volvía, Molvi Hussein Batalvi le vio en la estación de Batala y le dijo, ¿de dónde vienes? Dijo, vengo de Qadian, de hacer el bet. Molvi Sahib le dijo, tú eres una persona traidora, voy a escribir a tu padre. Y le dijo, sí, me he hecho Ahmadiyya a través de usted. Por lo tanto, los oponentes intentan matar al santo Mesías prometido, pero Allah Ta'ala le salva. Y a los que intentan matarle, ellos mismos al final transforman sus corazones. El caso que mencioné al comienzo de una acusación de asesinato por parte de los cristianos, Muslim Maud lo relata, dice que era un caso que presentó el doctor Martin Clark y se presentó Molvi Muhammad Hussein Batalvi como testigo. ¿Cómo Allah Ta'ala les humilló? Dice Muslim Maud que, o lo dijo en un sermón, que Martin Clark reclamó, dijo en la corte que me había mandado Mirza una persona para asesinarme. Los musulmanes también se unieron en este caso y Muhammad Hussein Salman Badalvi vino como testigo en contra del Santo Mesías Prometido. Allah Ta'ala le había dicho de antemano al Santo Mesías Prometido que Molvi vendrá para confrontarse, pero Allah Ta'ala le humillará. A pesar de esta revelación de la desgracia de Molvi Muhammad Hussein Batalvi, cuando fue sugerido al Santo Mesías Prometido, dice el Muslim Maud que cuando Molvi Fazluddin Sahib, que era un abogado y seguía al Santo Mesías Prometido, le conté y dijo que cuando quise hacer una pregunta donde se le humillaba a Molvi Hussein Batalvi, el Mesías Prometido me dijo que no. Durante el juicio se preguntaron a los acusados que donde se vea que uno no está diciendo la verdad o está mintiendo. Se hacen algunas preguntas. El Molvi Fazluddin Sahib, cuando le preguntó al Santo Mesías Prometido que quería hacer sobre Muhammad Hussein Batalvi, una pregunta al escucharla, el Santo Mesías Prometido dijo, nosotros no podemos soportar este tipo de preguntas. Molvi Fazluddin dijo que esto no le favorecerá y si no se le pregunta, usted tendrá problemas. Porque el testigo es como un líder de los musulmanes y es necesario que se pruebe que no es tan digno, pero dijo no. No doy la autorización que se haga este tipo de pregunta. Molvi Fazluddin no era Ahmadi, sino que era Hanafi. Y era un líder de los Hanafis. Y era un pilar desde el punto de vista religioso. Cuando en la reunión de los no Ahmadis, cuando alguien atacaba sobre su figura, él defendía y decía que no, que yo he visto que las cualidades morales del Santo Mesías Sometido no hay ningún ulema que pueda equipararse a él. Y desde el punto de vista de su moral y su piedad, le he probado que no hay ningún molvi que pueda confrontarse a él. El rango donde estaba el Santo Mesías Prometido. Ved, entonces, que por un lado dice que el testigo será humillado
Y por otro lado, la pregunta que se está haciendo hace que al santo Mesías prometido se le humille. Pero el santo Mesías prometido no deja que sean preguntas para humillar a Moshe Ben Tabli. Pero cuando la tal le reveló de antemano que iba a ser humillado, pues por un lado, cuando un no Ahmadi delante de su presencia, el santo Mesías prometido alcanzó un rango muy elevado, y también luego Molvi Sab quedó humillado. ¿Y cómo fue esta humillación sobre el Molvi? Y es que el diputado, que era muy duro, al ver la cara del santo Mesías prometido, por un lado decía que le iba a detener, pero al verle su cara, cambió su cara, y a pesar de que él era un acusado, iba como acusado, trajo una silla y le sentó en ella. Cuando Muhammad Hussein Batalbi vino y esperaba que ya les hubieran encadenado o que estaría humillado, cuando vio que el santo Mesías prometido, el magistrado, le había sentado en una silla, se enfadó y dijo que, por favor, tráeme una silla a mí también. Molvi Sab dijo que yo pertenezco a una familia noble y a la hora del gobernador se me da una silla. El diputado comisionado le dijo que también a un barrendero se le da una silla. La familia de Mirza Saab son jefes, son gobernadores. Él tiene otro trato, él pertenece a una familia noble. Al ver la cara del santo Mesías prometido, el cambio que operó en el capitán Douglas, este hombre inglés, que dijo que voy a detener al santo Mesías prometido, no es algo sencillo, algo obvio, sino que él, debido a la oposición religiosa, él quería detener al santo Mesías prometido. Dice el Moslem Maud que unos días antes dijo que en Kadian ha dicho hay un hombre que dice ser el Mesías y ha insultado a nuestro Dios y nadie le ha detenido. Cuando vino la garantía, cuando se le mandó es un caso, no se puede establecer el warrant, se le puede enviar una nota. En esos días Jalaluddin era un policía que no era Ahmadi, pero tenía un corazón noble y dijo al comisionado que se le está enviando un warrant. No es un warrant, es una amonestación lo que hay que enviarle. Por eso al santo Mesías prometido se le envió un summon, y para ello se envió a Jalaluddin a Qadian, y después en el día especificado se presentó en Batala, donde el diputado había venido de gira. Cuando llegó, ese diputado que quería, esta persona que insulta a Santo Jesucristo, ¿por qué no le detienen? Como hemos dicho, le trató con mucho respeto y dijo que, por favor, contésteme estando sentado. En este juicio, como hemos dicho, Muhammad Hussein Batalbi se había presentado como testigo. Había mucha gente fuera del juzgado y la gente quería escuchar el veredicto. Cuando Muhammad Hussein Batalbi vino al juzgado, y como hemos dicho, que se vio al santo Mesías prometido sentado, se encolerizó, porque pensaba que cuando vaya, veré al Mesías prometido encadenado con esposas y estaría en una situación humillante, pero estaba ocurriendo justo lo contrario.
se presentó el caso comisionado inglés, el cura era también era un inglés, aunque pertenecía a una familia Pathan. Muhammad Hussain Saab era un huésped, que era un hombre conocido, sin embargo, el enemigo salió, el plan del enemigo no funcionó y tuvieron que confrontarse con la humillación y la derrota. Cuando Mowli Hussain Saab vio que no se le da, se le dio una silla, en lugar de que se le pusiera en una cola frente a otros testigos, y se enfadó por ello, dijo al comisionado, al diputado, deme una silla a mí también. Los ingleses le consideraban una persona despreciable, y le dijo el diputado que es nuestra voluntad, a quien querramos sentar, le sentamos, y a quien no, no. Vio que la familia del Mesías Prometido era merecedora de una silla, pero ¿tú quién eres? Mowli Hussain Saab dice que soy abogado del Hadith y voy con el gobernador, y empezó a hablar de sus cualidades. Le dijo, tú me pareces un ignorante, porque quien vaya ante el gobernador se le presentará una silla, pero esto es un juzgado, esto no es la corte del gobernador. Luego Mowli Hussain le dijo, empezó a discutir, y el comisario dijo, deja de hablar y ponte en la parte de los zapatos. Ellos ven, cuando ve las palabras del comisario, coge a Mowli Hussain Saab y le pone donde los zapatos. Él ve que se siente humillado, que hay miles de personas que están viéndome, y como vean que estoy humillado, ¿qué dirán de mí? Sale de la sala del juicio, salió fuera, cogió una silla e intentó sentarse, y pensó que ahora la gente me verá sentada y verán que soy una persona con toda la dignidad. Cuando el ayudante del juez vio que cogía una silla, fue con Mowli Hussain y le dijo que si el comisario te ha dicho que no puedes sentarte, entonces ¿por qué te sientas? Y le quitó la silla. Y le dijo, libera la silla ahora mismo. Y la silla que había cogido el patio también le fue quitada. Estaban esperándole fuera, esperándole sentados y en sábanas, y vio que la gente le preguntaba qué ha pasado. Había una sábana que era de Muhammad Hussain Batalvi, que era el padre del misionero, su hijo, el hijo, que fue luego misionero de la comunidad Muhammad Bakhsh Saab, no era Ahmadi entonces, se hizo Ahmadi más tarde, dice que era su sábana, se sentó en ella, y al verle sentado en su manta, le dijo, pero deja mi manta, porque me has manchado mi manta. Tú, siendo un molvi musulmán, ayudas a los cristianos. Y le tuvo que levantarse también. De esta forma, Allah Ta'ala le humilló. Vean ustedes cómo estos signos de Allah Ta'ala, cómo Allah Ta'ala ayudó al santo Mesías Prometido, le liberó de las manos de un enemigo, y no termina aquí, sino que a Sir Douglas, el comisario Douglas, vio más señales, y dice Hazrat Muslim Maud, que también me las contó a mí en 1924, cuando fui a Inglaterra. Todo este relato me lo contaba el capitán Douglas. Tenía un ayudante que era Ghulam Haider, que era de Rawalpindi, y luego trabajó en Sargodha. Me contó que cuando el señor Henry Martin Clark
inició su caso, el comisario me dijo que vamos a ir rápidamente a Gurdaspur, vete allí y me reserva una habitación en el tren para mí. El ayudante salió para reservar esta habitación, salí fuera y vi que el señor Douglas está en la carretera, va de un lado para otro, su cara está preocupada. Voy y le pregunto: ¿qué, señor? ¿Usted que pasa allá afuera? He puesto sillas en el vestuario, el vestíbulo. Dijo: no me digas nada, Munshi Saheb, me encuentro mal. Dígame, ¿qué le pasa? Para que pueda ayudarle o darle un tratamiento, el capitán Douglas dijo que cuando ha visto la cara del señor Mirza Saheb, parece que hay un ángel que está apuntando a Mirza Saheb y me dice: Mirza Saheb no es pecador, no tiene nada de culpa. Luego termino mi trabajo, vengo aquí. Cuando voy a andando aquí, me encuentro la cara de Mirza Saheb y me dice que yo no he hecho esto, que es una mentira. Voy hacia el otro lado y allí está Mirza Saheb también. Y me dice que todo esto es un plan, una treta. Yo no he hecho, yo he cometido este asesinato. O yo no he querido asesinar a nadie. Dijo el capitán Douglas que me voy a volver loco. Por favor, usted siéntese en el vestíbulo. Ha venido el superintendente, también es inglés. Llámele, a lo mejor al escuchar su voz usted se siente más tranquilo. El superintendente se llamaba Le Martin. Y el señor Douglas dijo: traedle aquí. Llamé al superintendente y Sir Douglas le dijo: mira, esta es la situación. Yo me estoy volviendo loco. Voy a la estación y voy a un lado y veo a Mirza Saheb y luego su cara me dice que yo no tengo nada de culpa, que se me está acusando falsamente. Voy hacia la otra esquina y veo a Mirza Saheb que me dice que todo esto es una treta, esto es mentira, estoy en una situación que me estoy volviendo loco. Sí, puedes ayudarme, por favor. Hazlo porque si no voy a enloquecer. El superintendente de policía dijo: es tu falta, le dijo. Tú has cogido los testigos de los curas cuando dijo que había venido a asesinarle. Tú estás confiando en los curas. Lo que ellos enseñan luego lo cuentan en el juzgado. Deténle y mandar a la policía. Sir Douglas pidió un papel, dio la orden que Abdul Hamid le detuviera a la policía. Y Abdul Hamid se de los curas y se le llevó a la policía. Ese mismo día dijo que he mentido delante de la policía. El superintendente relata que yo le dije: di la verdad. Primero dijo que es verdad todo lo que digo. Mirza Saheb me dijo que matara al señor Henry Martin Clark, que yo entendí que esta persona teme a los curas. Por eso he tomado la orden del comisario y te vas a quedar con la policía. Cayó a mis pies, se arrodilló y dijo: perdóneme, he estado mintiendo todo el rato. Y me dijo que usted no se daba cuenta que cuando fui como testigo al juzgado siempre miraba a la mano. Era porque cuando los curas me dijeron que fuera, y relata que Mirza Saheb me ha mandado para matar a Henry Martin Clark y me dio la orden de ir a casa de una persona que era Mr. Qutuddin, un nieto, estudia en Jamia actualmente. Dice que yo no conocía a los Ahmadis que allí habían,
no me acordaré. El señor Mistry lo escribió con un poco de con un papel con carboncillo, me escribía y me decía dónde tenía que ir, levantaba la mano y al verlo el nombre decía que Mirza Sahib me ha mandado a casa de tal persona, es decir, guardaba el nombre apuntado en su mano con carboncillo, es decir, contó toda la explicación y todo esto hizo que liberara al santo Mesías prometido. Vean ustedes que todos estos signos son signos claros, pero Allah Ta'ala, para saberlas, también mostró otros signos. Uno era que andando veía al santo Mesías prometido en todas partes y la foto le decía que soy inocente, que no he hecho nada. Luego, Hazrat Musa Maud dice que él mismo me relató que una vez yo estaba en mi casa y vino una persona de la India y me dijo que contara alguna experiencia de su vida al capitán Douglas. Y le conté el relato de Mirza Sahib. Cuando estabas relatando este incidente, el que te estaba trabajando trajo una tarjeta y dijo, hay una persona afuera que desean verle. Le dije, llámele dentro. Esa persona cuando entró, le dije, no sé quién es usted, ¿me puede decir quién es? Él dijo, usted conoce a mi padre, usted es amigo de él. Su nombre es el padre Warisdin, dijo. Sí, estaba mencionándole ahora. El joven me dijo que he recibido un telegrama que el padre Waris acaba de fallecer. Warisdin era un sacerdote que, para contentar a Markin Clark, empezó todo este entarimado, pero Allah Ta'ala abrió el corazón del comisionado, el comisario, y también dijo que todo lo que se estaba haciendo era mentira, y cuando el capitán Douglas estaba mencionando a Warisdin, el que viniera su hijo, que transmitiera la muerte de su padre, es una consecuencia, es un hecho fortuito. Contaba continuamente el capitán Douglas este relato, y Chaudhry Fatal Muhammad Sahab, Chaudhry Zafrullah Khan Sahab, contaba este relato. Hazrat Muslim Maud dice que en 1924, cuando vine aquí a Londres, la salud del capitán Douglas tenía muy buena salud. Sin embargo, cuando fui invitado en el 1953, cuando fui la primera vez, le llamé. La segunda vez, en 1953, cuando fui a Londres y le invité, me dijo que no, que ahora soy muy mayor y tengo problemas para moverme. El Musulmán Abud dijo que tenía un coche y podíamos haberlo puesto a su disposición porque él falleció, o podíamos haber ido a su casa. Dice que estos signos manifiestos demuestran cómo Allah Ta'ala ayuda a sus mensajeros. Un creyente debe intentar ser un verdadero creyente y debe, si es verdadero creyente, Allah Ta'ala seguro que hará que mandará señales para que su fe se refuerce, y sin esta fe no puede haber gusto. Aquella fe que no haya abierto los ojos y que le ha mantenido en la oscuridad, ¿de qué sirve una fe así? El que es ciego aquí será ciego en la vida futura, y el que vea la luz, que no vea la luz en este mundo, tampoco verá esa luz en la vida futura. El que vea esta luz, dice Hazur, que la comunidad está hoy también, sigue recibiendo estos signos de grandeza y de, digamos, de cumplimientos de las bendiciones de Dios. ¿Cómo se está mostrando ahora este signo?
El nieto del capitán Douglas me ha enviado un mensaje que quiero entrar en el BED, quiero hacer el BED. Y me dice que cuál ha sido el buen trabajo que hizo mi abuelo, que tengo este deseo intrínseco en mi corazón de que quiero entrar en la Ahmadiyya. ¿Por qué me está este ansia que tengo de entrar en la Ahmadiyya? Este es el signo que hoy también siguen manifestándose y que su nieto está diciendo que esa veracidad que se le mostró a Sir Douglas, al ver esa verdad, su nieto está aceptando. Y como hemos hablado, Martin Clark dijo de forma clara que mi bisabuelo era el nieto de Martin Clark, el bisnieto, dijo que mi bisabuelo era falso y Masih Maud era verdadero. Hazrat Musleh Maud dice que el creyente tiene que estar siempre sumido en la oración, en el recuerdo de Allah, para que Allah Ta'ala le muestre el camino del Islam y le muestre la cara iluminada del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y la luz de Dios. Cuando alguna persona experimente esto, la noche, los días, los años duros o adversos son lo mismo para él. Nada, el que ve la cara de Dios, cuando ve la cara del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entonces no queda ya, no hay una discrepancia y hay que uno se ve sumergido en esta luz y esta persona permanece siempre feliz y contenta y no tiene miedo de nadie durante el juicio del santo Mesías Prometido, cuando ocurrió en el caso de Karam Din. Era un magistrado hindú al que incitaron los arias y le decían que castigara al santo Mesías Prometido. Prometió castigar al santo Mesías Prometido. Haya Kamaluddin Saab escuchó esto y se asustó. Dijo que Azur es muy importante lo que está pasando porque los arias quieren castigarle a usted. Por favor, vaya a Kadian, no se pare en Gurdaspur, porque si para en Gurdaspur, el magistrado le va a castigar. Asab dijo, Hayasab, si yo me voy a Kadian, allí también me pueden detener. ¿Dónde voy entonces? El magistrado, si quiere venir a Kadian, allí puede venir una orden de detención, y si me voy a otro lado, también no hay un sitio tranquilo. También puede lanzar una orden de detención. ¿De qué parte a qué parte voy a estar huyendo? Los arias han prometido castigarle. El santo Mesías Prometido estaba acostado, se levantó. Hayasab, ¿por qué se preocupa? ¿Quién se atreve a poner la mano delante del león de Dios? Y esto así fue. Dos magistrados donde se presentó ellos dos recibieron un castigo muy fuerte. Uno fue suspendido de su cargo y el otro, su hijo, se volvió loco y se suicidó saltando del techo. En una ocasión, dice el musulmán, yo iba a Delhi, que le encontré en Ludhiana y le dije, por favor, tengo otro hijo, que Allah Ta'ala le salve. He cometido muchos fallos. Hazrat Masih Maud Sa'adat Islam se cumplió esa palabra que no se atreva a nadie a meter la mano delante del león de Dios y los arias no pudieron triunfar. Por eso, si alguien se convierte de Allah, todas las cosas del mundo le son suyas. Como dice el santo Mesías Prometido, le dijo en una revelación, que si tú te haces devoto de mí, el mundo entero será tuyo. Si tú eres devoto de mí, todo el mundo será devoto tuyo. No habrá nada en el mundo capaz de hacerte daño y no habrá ningún enemigo que pueda hacerte doler. Por lo tanto, sed de Allah, haced oración, que seáis de Allah,
De esta forma entraréis en la paz y vuestra familia y vuestros queridos también entrarán en la paz. Hasta que la comunidad no viva en paz, vosotros no podéis vivir en paz y la comunidad puede vivir en paz cuando vuestras generaciones futuras estén en paz. En otra parte, dice Hazrat Musleh Maud, hablando de este juicio, que recuerdo que Hazrat Masih Maud al-Satuslam, cuando el señor Martin Clark hizo este juicio, estaba perturbado y hice mucha oración. Vi un sueño donde ve que venía de un colegio y donde está la casa de Mirza Sultana de Masad. Intento entrar y hay policías uniformados. Primero me para y no me deja entrar, pero alguien dice, no, este es de nuestra familia, déjale. Cuando entro en la base, había una especie de edificio que había hecho nuestro abuelo. Había unas escaleras que iban a este especie de jardín donde había, a veces había alimentos de animales, y veo que allí han detenido al Santo Mesías Prometido. Delante y detrás están, estoy viendo su cuello, solo veo que esos policías están intentando quemar al Santo Mesías Prometido. Cuando vi que prendían fuego, fui hacia adelante para apagar el fuego. Me retuvieron los policías, uno por la espalda, otro por la camisa. Me puse muy nervioso. No vaya a ser que esta gente prenda toda la comida de los animales. Miro hacia arriba, y veo que en la puerta hay un escrito que aquel que es de Dios, ¿quién puede quemarle? No solo en la vida futura, sino en esta misma vida, nosotros hemos visto en cientos de veces que no tenía espada, no tenía alguna protección, pero Allah Ta'ala siempre le protegió. El capitán Douglas, cuando relata a un oficial, también solía decir que tenía una intranquilidad muy fuerte al ser un juicio falso. Dijo que ya descubrí o supe que no encontré una persona tan tolerante como el Santo Mesías Prometido, porque a pesar de estar sumido en un gran problema, y cuando la corte le dijo que usted quiere, si quiere tomar revancha, dijo que no quiero. A pesar de estas oposiciones, cuando el Santo Mesías Prometido tuvo, no solo estuvo protegido, sino que su comunidad también estuvo protegida. Hablando de este triunfo, dijo Al-Musul Maud que aquí a las Ahmadi no se permitía entrar en las mezquitas, las puertas de las mezquitas se les cerraban, se les ponían clavos para que allí los Ahmadis no se le ponían clavos para que se cayeran, y tampoco se permitía tomar agua de los pozos, y tampoco no se les dejaba dar los platos de cerámica. Todas estas oposiciones ocurrieron, pero ¿dónde está esa gente? Sus familias se hicieron Ahmadis, y esas mismas gentes que intentaron borrar la Ahmadiyya, sus familias están difundiendo este mensaje. Esta misma escuela, según las tradiciones, Azur dice que solían haber jinns, genios,
Y a la hora de la tarde, ninguna persona pasaba sola por aquí. Mirad ahora cómo han huido esos jinns. Recuerdo en este campus que el Mesías Prometido contó una visión que Kadian se extenderá hasta el Beas, y el norte también ha llegado las casas. En aquel momento, aquella época, habían 8 o 10 familias, el resto solo eran huéspedes. Pero miren ahora cómo Kadian ha florecido hoy con la ayuda de Allah Ta'ala. De Kadian está creciendo más y más, los Ahmadis están haciendo pisos bonitos, hay casas de huéspedes para la comunidad. La ciudad del Santo Mesías Prometido está creciendo día tras día, y aquellos opositores hindús que en la mezquita Aqsa solían enfadarse y me perturbaban porque decían que venían niños y se reunía mucha gente aquí. Estaba su casa con el Masjid Aqsa, estaba junto a ella. Hoy, al extenderse la mezquita, con la ayuda de Dios, ya es parte del Masjid Aqsa. Hablando del boicot que experimentaron, dice que también vimos cómo al Santo Mesías Prometido se le boicoteaban, y cuando se impedía echar agua, limpiar las carreteras, vimos también cuando el Santo Mesías Prometido salía afuera y le tiraban piedras también, y eran siempre objeto de mofa a pesar de estas oposiciones. Cuando, dice Azur, cuando la gente que está aquí sentada, el 55% que hay, eran personas que se le oponían, pero este 55%, con la ayuda de Dios, está de nuestra parte. En la muerte de Khalifa Awal, la comunidad se levantó una pelea, y en ellos estaba el Sadr de Anjuman, y decían que nosotros vamos a seguir a un niño. Allah Ta'ala, ese niño, mostró esa fuerza, que al final tuvieron que irse de Kadian y no se les ha ocurrido volver. Esas gentes decían con mucho orgullo que el 98% de la comunidad está con nosotros y el 2% está con el Jalifa. Pero hoy, con la ayuda de Allah, ni el 2% está con ellos y el más del 98% está dentro de nuestra comunidad. Ahora, cuando el Muslim Maud estaba dando este sermón delante de la gente hoy en Londres, creo que hay más gente sentada delante de mí, y esto sino que dice Azur que en la mezquita Fazal también haya más gente que las que había. Estos son signos especiales de Dios, donde la comunidad se ha extendido. Debemos recordar estas cosas, que son veracidades en pro del Santo Mesías Prometido y sobre también el soporte al califato, su califato. Que Allah Ta'ala continúe creciendo nuestra fe, teniendo en cuenta adelante estos hechos, y que podamos transmitir esta fe entre nosotros y en la de nuestros hijos. Que esta fe se propague también a nuestros hijos, no solo a nosotros, sino a nuestros hijos. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا
ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ibadallahi rahimakumullah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر